Hola chicos, ¿cómo están? Soy Yohei y bienvenidos al Café Japonés. Ya saben muchos de ustedes que estudié español en México, entonces uso modismos mexicanos y expresiones mexicanas, pero también sé que hay muchas variedades en español. Entonces se me ocurrió preguntarles a algunas personas en un grupo de Facebook que me enseñaran las expresiones que se usan en sus regiones, y muchos me contestaron. Entonces hoy voy a intentar aprender esas expresiones para mejorar mi español un poco. Nada más que voy a escoger algunas porque pues hay un montón, es demasiado, no puedo aprender todas, pero vamos a ver, va a ser muy divertido. Bueno, vamos a empezar con una expresión venezolana. Alguien me escribió. Una expresión típica en Venezuela es naguara. Los que no son venezolanos pueden imaginarse qué significa naguara. Dice que naguara significa algo como sorprendentemente. Ejemplo, naguara de hermosa. Sorprendentemente hermosa. Y naguara de sabroso. Es tan sabroso que sorprende. No la conocía. Muy interesante. Bueno, otra expresión de Venezuela que me dieron era ser la última arepa del budare. ¿Saben qué significa? Y alguien también me escribió que se parece mucho a ser la última Coca-Cola del desierto. En México así dicen, ¿no? Muy interesante. Y hablando de México, por supuesto, yo vivía en México, pero todavía hay tantas expresiones que yo no sé, yo no conozco muy bien. Y otra persona me escribió tirar al león y sordearse, que significa ignorar, que tampoco conocía esas expresiones. Vamos a seguir con las expresiones mexicanas. Ay, México, qué interesante. Dice ponerse hasta las chanclas, que significa estar muy borracho, embriagado. México. Recibí aún más expresiones de México. Por ejemplo, esta persona dice que de Sinaloa dicen estar en la chorcha, que significa estar en el chisme. Y atacaste que hay lodo. Aprovechaste de la situación. Y también una amiga me escribió que es una expresión de Veracruz que dice está bien peído, que significa está extremadamente enojado. Y una persona de Guatemala también me escribió. En Guatemala, cuando que hablamos a un grupo de amigos, que decimos mucha con acento y todo te voltean a ver, y a tu amigo cerote también. Ahora una persona de Perú me escribió. Una frase que se usa en mi país Perú es qué palta, que quiere decir como qué vergüenza. Algunas expresiones que usamos le agregamos una palabra de comida. Entonces palta es una comida. Qué interesante. Otra expresión de Perú que me escribieron era esa es mi causa. Mi causa como para decir amigo. Ahora una persona de Argentina dice sos boludo o tus papás son primos de Argentina cuando algún amigo hace algo tonto. Sos boludo o tus papás son primos. Ahora una persona de Colombia me escribió echar rulo, que significa hablar tonterías. Y otra persona de Colombia, que de hecho es un amigo mío, escribió no dar papaya, que significa no exponerse a una situación peligrosa. También me escribieron algunos ejemplos. Dice si sacas tu celular en un barrio peligroso a altas horas de la noche, lo más probable es que despapaya para que sea fácil robarte. Y una persona de Chile me escribió bastantes, ahora vamos a ver. Dice
Hagamos una vaca, que es recolectar dinero. Y estoy pato para decir que no tengo dinero en este momento. Hablas cabezas de pescado, o sea, cosas sin sentido. Hacer perro muerto es irse de un restaurante sin pagar. Hablas cabezas de pescado, que significa cosas sin sentido. En México dicen hablar en chino, ¿no? Cuando alguien esté hablando y no entiendes qué está diciendo, dicen, no hables en chino. Y yo siempre me bromeaba diciendo, bueno, pero hablo en japonés. Bueno, chicos, por supuesto me escribieron mucho más, pero simplemente es imposible cubrir todo. Pero estoy seguro que hay muchas personas que están viendo este video de diferentes partes de América Latina o tal vez de España. ¿Me pueden enseñar las expresiones que ustedes piensan que sean muy divertidas y muy diferentes? Sería muy interesante ver todas estas expresiones y modismos. Bueno, chicos, muchas gracias por ver este video y nos vemos pronto en el siguiente video. ¡Matane! Bueno, por supuesto me escribieron. Bueno, chicos, por supuesto me escribieron.